Saludos mi gente, en el NarkoHampon TV de vuelta. Otro video para ustedes. Como saben, ya yo les conté en el video pasado que estoy teniendo problemas con mi computadora principal y por eso está un poco lento subiendo contenido al canal. Quiero que sepan eso. Para la gente que todavía no lo sabe, aquí se lo estoy diciendo de vuelta de nuevo. Estoy teniendo problemas con mi computadora principal, por la cual no estoy haciendo muchos videos consecutivos. Estoy más activo en el canal porque ahí yo tenía todas las cosas y ahora no tengo todas las herramientas mías, por la cual se me hace más difícil subir videos, aunque lo puedo hacer a través de la laptop que tengo, pero no es lo mismo. La laptop tengo las herramientas también, pero entiendo que la laptop, el procesador de esa computadora es un poco más bajo, por lo que la calidad de los videos y portadas en Photoshop sale un poquito más degradado, por lo que no uso mucho esa laptop para eso, por esa razón, porque el procesador de la laptop es un poco más bajo, no es como el de la computadora principal, so todito no queda bien a la perfección como me gusta hacer las cosas. So, por esa razón estoy un poco lento. Ya en varias semanas me pongo de vuelta otra vez cuando consigo una computadora nueva, poderosa, y nos ponemos a subir contenido para todos ustedes como siempre y seguimos manteniendo el canal vivo. Pero vamos con lo que viene siendo el video de hoy. Vamos con lo que hubieron varias peticiones de varias personas hace semanas atrás, probablemente un mes o 2 meses atrás. Yo las vi en mis comentarios en los videos pasados, donde la gente me estaba pidiendo mi opinión sobre la canción de Residente, Apocalipto creo que se llama, y sobre otras personas pidiéndome la opinión sobre de Farruko y Almighty, la tiraera. Y el problema que yo tengo con esa gente, la razón que yo no hago videos hablando de todo el mundo que canta en el género, que se tira en el género, todo el mundo que saca algo nuevo dentro de nuestro género, es porque muchos de esos cantantes lamentablemente no son gente que, ¿cómo les explicaría?, que son de mi agrado cuando hacen música. Y lo que estoy diciendo es que no son de mi agrado en la música, claro está, no personal porque yo no los conozco, pero en la música, dentro del género y la música que hacen, hacen cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, como la tiraera de Farruko y Almighty, yo la escuché cuando esa persona me escribió que hiciera un review de la tiraera, hablando sobre la tiraera. La chequeé, las dos tiraeras, y lamentablemente Farruko y Almighty no sirven para tiraera. Son dos raperos, dos artistas o dos raperos exponentes, como quieran llamarle, porque honestamente no raperos, porque Farruko es más reggaetonero, claro está, vamos a decir, y Almighty pues entonces un poco más rapero o trapero, como quieran llamarlo. Pero que el problema es que ellos, cuando hacen tiraderas, las tiraderas de ellos son muy débiles, siempre tienen los mismos argumentos, siempre se tiran con las mismas exposiciones, o sea, siempre hablan las mismas cosas cuando se tiran, no traen conceptos nuevos, no traen algo nuevo dentro de sus tiraderas que sean diferentes a las demás tiraderas que hayan hecho. Entonces, cuando uno escucha esas tiraderas, las tiraderas se oyen demasiado de mierda, no son tiraderas que sirven, en mi opinión. Yo escuché las dos tiraderas y honestamente las dos tiraderas no sirven. Todo el contenido que ellos usaron dentro de esa tiradera, mucho de ese contenido es contenido fácil de escribir, cosas fáciles de decir que cualquiera puede hacer de una manera rápido. ¿Sabes? Si va a preparar una tiraera, cualquiera lo puede hacer de una manera rápida, escribiendo todo lo que ellos escribieron, porque son cosas fáciles de decir. O sea que, en mi opinión personal, las dos tiraderas a mí no me gustaron, no sirven. Por eso es que yo no hago videos sobre esas personas cuando se tiran o hacen, ¿sabes?, la música de ellos dentro de lo que es tiraera y rap, si hacen algún rap, claro está. Y no sirven, honestamente no sirven. La música que ellos hacen no tiene sentido. Si tú te pones a escuchar lo que ellos dicen y lo que hablan y todo lo que ellos, ¿sabes?, están tratando de exponer dentro de sus tiraderas, es la misma mierda que ellos dijeron ya en tiraderas pasadas, por lo que esas tiraderas se oyen como más relleno, o sea, como si ellos estuvieran diciendo lo mismo y rellenándolo de otra manera, pero sigue siendo el mismo relleno. Entonces, en mi opinión, las tiraderas no sirvieron, a mí no me gustaron ninguna de las dos, pero si me preguntan cuál quedó mejor de las dos, cuál está mejor que la otra, habría que decir Almighty, porque Almighty por lo menos dijo un par de cosas más adicionales, a lo mejor que tuvo, algunos puntos donde la gente puede decir wow, se oyó cabrón o dijo esto y lo otro, pero sigue siendo la misma mierda que ha dicho en otras tiraderas, ¿entiendes? Solamente que en otras palabras cambió el orden, vamos a decir. En esta tiradera lo que hizo fue que cambió el orden, comparándola con las tiraderas pasadas de él. Entonces, en mi opinión, las dos tiraderas no sirvieron. Y de Residente, la canción de Apocalipto, sigo diciendo, estamos estancados en el mismo asunto de Residente. Residente es una persona que cuando canta, Residente lo único que sabe es sabe darle prioridad a su palabreo. Y cuando tú oyes los instrumentales de Residente, son instrumentales bien monótonos. Es una cosa que no se puede escuchar. Yo no puedo escuchar música de él, porque cada vez que escucho música de él no puedo durar más de 40 segundos o un minuto escuchándolo, porque la monotonía es tan continua en sus canciones que lo único que se enfoca más en su palabreo. Honestamente, Residente, la música de Residente a mí no me gusta. Lo único que él hace es monotonía, es lo único que se basa en sus palabras y buscar la manera de decir palabras raras o decir palabras de una manera que la gente no la entienda fácil, para tratar de sobresalir y sonar como alguien que es especial o único. Y no entiendo por qué la gente no se da cuenta de esto. La gente es tan estúpida que creen que él es un cantante, tú entiendes, del otro mundo o algo así. No es eso, es lo que pasa con él. Lo que sucede con él, que él escoge las palabras que él usa en sus canciones, y escoge palabras que la gente no entiende qué significan en muchos casos. Y por eso es que la gente no entiende la música. Mucha gente entiende que él dice las cosas de una manera única, y sí, él tiene un estilo único, hay que decirlo, todo eso, él tiene su propio estilo, pero es lo que hace que coge palabras difíciles para la gente entender, para tratar de traerle un punto y decir que es un artista único, ¿tú entiendes? Y eso se ve, mano, esas cosas se ven. Lamentablemente la gente no ve eso porque no entiende quién es, tú entiendes, quién es Residente y qué es lo que él hace. Si tú te pones a oír a Residente todo el tiempo, cuando saca música, empiezas a darte cuenta de lo que yo te estoy hablando, de la monotonía, de esas pistas instrumentales que él usa, los cuales para mí son es música muerta, es música de muerto. O sea, es algo monótono, es algo que siempre va por una línea y no cambia, o sea, no tiene estilo, no cambia, sigue desde que empieza hasta que termina, va por una línea derecha y no cambia. O sea, que lo que te estoy diciendo es, él se enfoca en sus palabras, pero no en la música en sí, los instrumentales y toda lo que sea la pista, lo que quiero decir, no se enfoca en la pista, en el instrumental, en el estilo de la pista, las cosas que va a usar, los detalles que va a usar dentro de esa pista y todo eso. Él no se enfoca en eso, es lo que hace que se enfoca en sus palabras, por lo que su pista siempre es igual de principio a fin, es monótona. Y por eso yo no puedo escuchar a ese hombre. A mí la música de Residente no me gusta, lamentablemente. Tengo la colección de él completa porque soy coleccionista del género. Y yo pensaba antes de que, cuando Residente empezó en el 2005 más o menos, cuando él empezó sacando sus discos, yo pensaba que él era parte del género en aquella entonces, y empecé a coleccionar la música de él también porque compró la música de todo el mundo, ¿entiendes? Porque me gusta coleccionar la música del género, pero yo no compro la música de él porque a mí me gusta la música de él, no es así. La música de él a mí no me gusta, es una música monótona, es una música que yo entiendo, en mi opinión, es algo que él está tratando de hacer de una manera única, pero al mismo tiempo no es algo que sobresale en mis ojos, no es algo que sea algo de otro mundo, ¿entiendes? Eso es lo que les quiero decir a ustedes, y mucha gente no entiende esto, pero esa es mi opinión, mi gente. Yo sé que ustedes me pidieron estos reviews hace tiempo, varias personas me pidieron mi opinión sobre la tiradera de Farruko y Almighty, y La canción de Residente, Apocalipto, yo las escuché, ¿sabe? La de Residente la pude escuchar como un minuto, porque después del minuto, muchachos, ya no sé, esa canción no se puede escuchar, es un desastre en su totalidad. Solamente lo que Residente se enfoca es en sus palabras y lo demás no sirve. Y en cuanto a la tiradera de Farruko y Almighty, lo mismo, siempre la misma mierda del copy paste de sus tiraderas viejas, solamente cambian en el orden de las palabras que usaron y vuelven y meten todo ese relleno de nuevo en una tiradera nueva, o sea que es la misma mierda. Y esa es mi opinión, mi gente, sobre Residente, Farruko y Almighty. Déjenme saber ustedes que ustedes piensan, si están de acuerdo conmigo o no. Déjenme saber sus opiniones, denle like a este video, suscríbanse y nos vemos a la próxima, mi gente, como siempre.